ojos tiernos se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Miguel Ángel Gaitán fue un bebé que falleció hace unos 49, 50 años, ¿sí? Falleció de meningitis cuando iba a cumplir el añito de edad, ¿sí? En ese tiempo nuestras ambulancias eran muy precarias, ¿sí? Solo era una camioneta con una camilla y lo derivan a Chilecito a Miguel Ángel, ¿sí? Y en la cuesta de Miranda, que en aquel entonces era un camino de ripio, en donde en algunas partes solo pasaba un vehículo, ahí en la cuesta de Miranda es donde Miguel Ángel fallece, ¿sí? El hecho curioso es que lo enterraron, al tiempo hubo una gran tormenta, ¿sí? Acá en Villa Unión, y la tumbita amanecía descubierta como si hubiese sido profanada, y lo curioso es que a la vuelta de la tumbita habían huellas de niños como si hubiesen estado jugando, ¿sí? Como decimos nosotros, creer o reventar, ¿no? Y este hecho tan curioso se reiteró demasiadas veces, a tal punto de que la gente descubrió el estado en el cual se mantenía el cadáver de este bebé, ¿sí? Un estado de momificación natural, digamos, ¿sí? Hay algunos entendidos en el tema que dicen que nuestro clima puede ser propicio para que se dé un caso así de momificación natural. Según decía la mamá, que se llamaba Argentina, ¿sí? Pero nosotros cariñosamente acá en el pueblo le decíamos la mamita María, ¿sí? A esta mujer. Según decía doña Argentina, decía que Miguel Ángel quería ser visto. Por eso es que se amanecía descubierta esta tumbita de este bebé, ¿sí? De este angelito milagroso. Es así como deciden ponerlo en esa cajita de madera en donde se encuentra actualmente, con la tapita de vidrio, ¿sí? Actualmente quien le cambia la ropita a Miguel Ángel son las hermanas, ¿sí? Le cambian la ropita cada un año aproximadamente, ¿sí? O sea que esto se hizo a nivel mundial fama, ¿sí? Este hecho de fe de Miguel Ángel Gaitán. Y les cuento también una anécdota en cuanto a los milagros de Miguel Ángel. Por ejemplo, resulta que una familia justamente de Córdoba, ¿sí? Vino en Semana Santa y es nuestra temporada alta. Entonces no había alojamiento en ningún lado. Mi hermano Javier, mi hermano mayor, le alquila la casa de él a esta familia, ¿sí? Y digamos, hacen como una amistad muy linda. Y curiosamente esta familia empezó a venir todos los años y Javier nunca le preguntó el porqué de que vienen todos los años, ¿no? Y un día se le ocurre preguntarle a Javier a la mujer de esta familia y ella le dice: somos devotos de Miguel Ángel. Mi hijo, dice, cuando era bebé, tenía un problema en un riñoncito. Bueno, no soy médico ni nada de eso, no entiendo mucho, pero como que ese riñoncito como que se estaba achicando, se estaba secando, ¿sí? Y una amiga de ella le dice: ¿por qué no te invocas en Miguel Ángel Gaitán, que es un angelito milagroso, que es de Villa Unión, La Rioja? Quizás no encontrés la cura para tu hijo, pero vas a encontrar la fuerza necesaria como para seguir luchando por él. Y es así como esta mujer le pide, ¿sí? Al tiempo lleva a su bebé al médico y el médico le dice: no te quiero levantar falsas expectativas, pero tu niño está sanando. Ese riñoncito que se estaba secando, que se estaba achicando, comenzó a crecer de nuevo. Creer o reventar. Y ella lo que había prometido es que lo iba a traer a su hijo
todos los años hasta que él cumpla los 18 años. Tus ojos de cielo me lo recordarán si yo me alejara de... Cuando yo tuve problemas con mi pierna, ¿cierto? Me vine, le pedí a él que me ayude, ¿cierto? Que me tenía que operar, tenía principio de flebitis. Y bueno, vine, cuando ya tuve que ir a hacer operar, me vine otra vez a despedirme, a ver qué me decía. Y bueno, y me operé y hace 2 años y medio que estoy bien, que no, nunca más volví al médico. Y bueno, y esta es como una promesa que tengo de venir a limpiarle, ¿no es cierto? O sea, es una devoción que uno tiene con él. Y el sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía.